Bueno, pues una vez más aquí con todos ustedes y hoy como no puede ser de otra manera, pues nos toca la melenita de león. Voy a prepararla, voy a compartir pantalla con ustedes. Si me dais un segundo, vamos a ver, vamos a compartir pantalla. Primero vamos a poner la pantallita aquí. Exacto. Y voy a compartir pantalla un segundo. Si me deja esto. De nuevo aquí. Compartir. Y aquí estamos ya. Bien. Voy a, como siempre hago, quito la cámara para estar más tranquilo. perdón. Poder ver todo mejor y que salga todo perfecto. Bueno, pues hoy, si esto no me deja ir, se va. Ahora. Hoy nos toca el hongo melena de león. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues voy a hacer una pequeña introducción sobre los hongos. Luego vamos a conocer un poco lo que es la melena de león y, por supuesto, la melena del león de Quijene. Vamos a hablar un poco de testimonios, os daré una receta y os dejaré también unos enlaces para que luego, más tarde, si el que quiera lo pueda ver, indagar un poco más sobre estudios, investigaciones, ciencias, vídeos. Cada uno, como se queda grabado, pues ya cada uno puede indagar un poco más sobre el tema. Aquel que le guste indagar un poco más. Empezamos. ¿Qué es un hongo? Pues son organismos fundamentales para la vida en la Tierra. Probablemente ni la flora ni la fauna de este planeta se habrían desarrollado y evolucionado sin su ayuda. Existen más de 1,5 millón de especies. Ellos trajeron la vida a la Tierra. Son la sabiduría de 1,000 millones de años. Son creación, son destrucción, pero también son regeneración. No es un vegetal ni un animal. Es un mundo que está en medio de los dos. Cumple un papel importante en el ciclo de la vida. Descomponen los organismos muertos y lleva todos los nutrientes de vuelta al ciclo. Para que tengáis una idea, mientras caminas hay 480 kilómetros de hongos bajo cada paso que das. Fijaros la cantidad que existe. El micelio, que es la raíz, pueden tener miles de millones de ramificaciones. Los árboles se comunican usando los micelium como ruta. También se usa para intercambiar nutrientes con otros árboles. Los hongos pueden ayudarnos con temas de contaminación, porque pueden descomponer todo aquello que es natural, incluso los derrames de petróleo, los hidrocarburos. Os voy a poner un ejemplo. Un experimento con cuatro depósitos de diésel y otros residuos de petróleo. Un depósito de control se trató con enzimas, otro con bacterias, otro se dejó sin tratar y otro se puso esporas de hongo. Los hongos absorben el aceite, producen las enzimas para romper los enlaces de carbono y de hidrógeno y también se saturan de aceite. Pasadas 6 semanas después, tres de los depósitos estaban muertos, oscuros, malolientes, pero el inoculado con las esporas estaba cubierto de cientos de kilos de hongos ostra. Entonces, los hongos ostra sacaron sus esporas, vinieron los insectos, luego llegaron los pájaros con semillas y el depósito se convirtió en un oasis de vida.
Este es el sistema reproductor de un hongo. Aquí vemos la seta con sus esporas, ¿vale? Esa es la típica espora. Estas son las semillitas y crean la raíz, que es el micelio, ¿vale? Son los filamentos y demás que funcionan a través de lo que es el hongo, para que en la distancia, o cerca o lejos, salga otra seta adulta, ¿vale? A esta raíz se le llama micelio. Son temidos más que amados, y más que amados, incomprendidos. Afortunadamente, nuestra visión de la seta está empezando a cambiar para dejar de verla como algo venenoso y descubrir en ellas todo un universo de beneficios. Merecen un apartado especial en nuestra particular mirada al mundo natural, por sus cuantiosas propiedades minerales, por su calidad como alimento, por ser la base de vida en los bosques y por ser el mayor organismo vivo conocido en el planeta. El hongo melena de león. Su nombre científico, Ericium erinaceus, melena de león o la comida de los dioses. Crece normalmente en los árboles de Asia Central. Es muy común en verano y otoño, en maderas duras, especialmente la haya americana. Su cultivo se inició en los años 50 del siglo XX en Shanghái. Se cultiva comercialmente sobre troncos o aserrín esterilizado. Y está disponible fresco o seco en las tiendas de comestibles, porque no deja de ser un alimento. En Japón se conoce como Yamabushi Take. Yamabushi se puede traducir como el que duerme en la montaña, y Take significa hongo. No tiene sombrero, son láminas, no tiene láminas ni piel definidos, ¿eh? Es como un pompón, pero con muchos, muchos filamentos. Ahí tenéis como si fuera un pomponcito. Curioso, ¿verdad? Dice, pero lo más sorprendente es lo que no se ve del hongo. ¿Y qué es lo que no se ve del hongo? Pues los betaglucanos, las ericinonas y las erinacinas tienen la capacidad de generar la mucosa y el tejido conectivo. La composición, pues, es abundante en polisacáridos y minerales y casi todos los aminoácidos esenciales. Entre ellos, pues, tenemos el selenio, el germanio, el zinc. El selenio aporta energía, protege nuestro ADN celular, el germanio estimula el sistema inmunatorio, activa el sistema inmunitario y mejora nuestra capacidad antitumoral. Y el zinc, pues, mejora las funciones de la piel, huesos, glándulas. Y las ericinonas, que es lo más importante de este hongo, de ahí su nombre, estimula la producción del factor de crecimiento. Regenera las neuronas y la pared del tubo digestivo y por supuesto restaura la flora intestinal. En la medicina tradicional china, la melena de león es muy apreciada por su efecto regulador sobre el cuerpo humano y la mente. Se utiliza para fortalecer, pues, los cinco órganos más importantes del cuerpo: corazón, pulmón, riñones, hígado. Fijaros en esta foto. La hemos puesto porque, para que os quede en la mente la foto del león y para qué sirve la melena de león. Aquí he puesto la melena y el león. El león, veis que lo que he puesto es una boca y la cabeza. Para que asociéis que cuando veáis la melena de león, sepáis boca y cabeza, sistema digestivo, sistema neurológico.
sistema neurológico cabeza, sistema digestivo desde boca hasta colon. La medula del león cuida nuestro sistema nervioso. Y esto está demostrado. Estipula la formación de mielina, perdón. Estimula el factor de crecimiento nervioso. También puede incrementar la función mental. De hecho, aquí veis cuatro cosas, bueno, unas cuantas cosas para lo cual es buena la melena de león: el insomnio, la ansiedad, memoria, temblores, etc. Cuando estábamos en la escuela, el GB, eso y demás, nos enseñaban el sistema nervioso y nos decían siempre, y es verdad, que está dividido en sistema central y en el sistema nervioso periférico, ¿vale? En el sistema central tenemos el encéfalo y la médula, y en el sistema nervioso periférico, pues los nervios. Bueno, esto de los nervios, pues tenemos las neuronas que emiten una señal y la que llevan toda la información que para nuestros órganos para que funcione, pero también reciben información que transmiten al cerebro, y tenemos todo el cuerpo lleno de neuronas, ¿vale? Esta neurona, cuanto más mielina hay alrededor de ella, más rápido transmiten la información. Es como un cable. Cuando le metemos un cable con corriente, pues sabéis que por el cable de cobre va la corriente, pero claro, lo que recubre ese cable para que no nos dé corriente, para no transmitir información de otro tipo a otra neurona, ¿vale? Para que lo entendáis un poco así de buenas, ¿no? Las neuronas permanecen y se desarrollan debido a una de las proteínas muy necesarias en el sistema nervioso, que se llama factores de crecimiento. Veis que en esta neurona tenemos la neurona, y gracias a la mielina, pues transmite la información rápida para que nuestros órganos vayan funcionando mucho mejor, para transmitir esa información y demás. Pero cuando esa mielina no existe, la información falla y Houston, tenemos un gran problema. Esta chica se está preguntando: ¿qué cerebro de mis abuelitos estará creando nuevas neuronas? Vamos a verlo. ¿Qué creéis? ¿La abuelita que está tumbada en el sofá y medio adormilada? ¿O el abuelito del centro que está haciendo ejercicios en su bicicleta estática? ¿O la youtuber que está ahí maquinando en YouTube y viendo y agilizando sus dotes en el internet? Pregunta que dejo ahí en el aire. Fijaros estas dos fotos. En el lado de la derecha, la zona azul, es un cerebro normal, un cerebro diario, un cerebro de una persona normal que no hace ninguna actividad diaria, sino es bueno, cerebro de una persona que no hace ejercicios, que no hace nada, y lo tenemos ahí. Y en cambio, tenemos a la izquierda un cerebro con neuronas, un cerebro creativo, porque ahí vemos que las neuronas se van moviendo mucho más rápido y moviendo mucho mejor en la corteza prefrontal. Pero, ¿por qué se crean nuevas neuronas? Pues por la neurogénesis y por el ejercicio físico. Son muy importantes. La neurogénesis fue detectada por un científico español, un biólogo español, que fue José Manuel García Verdugo, y descubrió que el cerebro humano produce nuevas neuronas en su vida adulta. Esta producción en la edad adulta sería regulada por el estilo de vida de la persona. Si tenemos un estilo de vida sedentario, pues esas neuronas, la verdad, que no van a funcionar. Pero si tenemos un estilo de vida más, bueno, hacemos deporte, caminamos, ejercicio, utilizamos la mente para muchísimas cosas, pues esas neuronas van a ir produciéndose con más facilidad. Fijaros que hasta los chips de los móviles más inteligentes quieren imitar
las neuronas de nuestro cerebro. El ejercicio físico, como digo, activa las células madres neuronales, que normalmente suelen estar dormidas, y comienza el desarrollo de nuevas neuronas. Por eso yo siempre aconsejo tomar melena de león para no perder la cabeza. ¿Sabías que existe una estrecha relación entre cerebro, memoria y postura? ¿Y que también bailar ayuda a mantener el cerebro activo? Porque el bailar, veis ahí la foto de la señora moviéndose las neuronas dentro de su cuerpo, activa los movimientos, activa la coordinación con la música. Todo eso ayuda a que las neuronas se regeneren y se activen con mucha más facilidad de una persona sedentaria. La melena de león también cuida nuestro aparato digestivo. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, para empezar, la piel y el intestino son prácticamente lo mismo? Son órganos de absorción y de eliminación. La piel es un órgano de eliminación y de protección externa, ¿vale? Normalmente suele estar seca. Y la mucosa digestiva es la piel interna, está húmeda y comienza en los labios. El alimento en la boca, en el estómago, en el intestino, ojo, está fuera del cuerpo, aunque la tengamos dentro del cuerpo. Y ahora explico el porqué. Es como el coche que va por el túnel, ¿vale? Y atraviesa un túnel y pues igual. Pero cuando atraviesa la mucosa, la membrana mucosa, y pasa a la sangre, entonces cuando ya está dentro de nuestro cuerpo. Eso se hace en nuestro intestino delgado. Entonces, si disponemos de más alimentos que nunca, comemos más veces que nunca y hacemos más mezclas que nunca, ¿por qué tenemos menos energía y más enfermedades que nunca? La clave de las enfermedades está en el intestino. ¿A dónde va la sangre que recoge los nutrientes que entran en el cuerpo a través del intestino? Pues primero va al hígado y luego a todas las células del cuerpo. Pero si ese intestino está dañado, está inflamado y permite que entre más cosas que los nutrientes que debe permitir, como por ejemplo veis en la foto en la parte de la derecha, que están abiertos, que pueden entrar órganos no deseados como virus, bacterias y demás, eso va a la sangre y empieza con todas las inflamaciones y empieza con todos los problemas de enfermedad que podemos tener en el cuerpo. Si tenemos un intestino sano, bien cuidado, la melena de león ayuda a todo esto, pues eso la melena va a impedir que, bueno, bueno, va a impedir que entre todos esos virus, bacterias, que son dañinos para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Existe una relación directa entre el estado de la flora digestiva y el sistema inmunitario y neurológico. También está demostrado. Fortalece nuestro sistema inmunológico, pues el 70% de las defensas se concentran en el intestino, a través de la flora intestinal o o microbiota. Regenerar las neuronas del intestino, que es nuestro segundo cerebro, y lógicamente protege y regenera la mucosa digestiva. Esto ya lo conocemos. Esta es nuestra base central, la fábrica central de Malasia. Ahí también se cultiva la melena de león. Pero las condiciones que debe cumplir en un espacio, el espacio de cultivo es muy especial. El método, lógicamente, se utiliza un sustrato esterilizado compuesto de diferentes sustratos orgánicos. Tiene que tener una temperatura adecuada, una humedad adecuada,
unas corrientes, nada de corrientes de aire, un mínimo de claridad, y por eso es, por eso no te enseñan, cuando vas a visitar la fábrica, no te enseñan la zona de cultivo de la melena, porque al igual que el Ganoderma tiene sus especificaciones, la melena de León es todavía un poco más complicada de cultivar. Pero que sepáis que allí también se cultiva. Esta es una foto del cultivo de la melena. La melena de León, su composición, el 40% es un recubrimiento, ya no lleva lactosa, con lo cual toda persona que era intolerante a lactosa ya la puede tomar perfectamente, y lleva un 60% de extracto del hongo de la melena de León. Su consumo habitual, pues de 2 a 6 tabletas al día. Se aconseja tomar o media hora antes de las comidas o en ayunas. Las personas embarazadas o que estén dando lactancia, pues bueno, si quieren consultar a su médico, pues la verdad que no está nada mal. Y por supuesto, evitar tomarlo todos aquellos que sean alérgicos a los hongos. Se complementa muy bien con el aceite de lino o onagra, que es omega 3, con la piña, porque son antiinflamatorias. Y se aconseja tomar antes y después de un tratamiento antibiótico. Fijaros qué curioso. Es beneficiosa también para la mucosa digestiva, para las neuronas, en cuanto a la disminuye la inflamación y con las neuronas estimula la formación de mielina y el factor de crecimiento, del que ya hemos hablado. ¿Por qué preferimos o por qué prefiero los productos de XGN? Primero, por la calidad del producto. Segundo, por los controles tan exhaustivos que tiene. Recordaros que DXN está constituida como una farmacéutica y las farmacéuticas, las empresas farmacéuticas son los que tienen los mayores controles de calidad y seguridad a la hora de fabricar cualquier producto. En este caso, estamos hablando de productos naturales, que no son productos químicos, pero aún así llevan a rajatabla todo lo que es el control de seguridad de cualquier producto que fabrique. Aparte también de la cantidad de certificados de calidad que tienen, entre ellos y el más famoso y el que ya conocemos, los certificados Halal, que lo tienen en todos los productos. Se dice que las setas medicinales no son una medicina, son complementos alimentarios, son alimentos. Y lógicamente, junto a un tratamiento médico de una enfermedad diagnosticada, te ayudan a cualquier tipo de enfermedad. En este caso, las enfermedades, hablamos de la melena de león, relacionadas con el tracto digestivo, o sea, el sistema digestivo y con el neurológico. La melena de león mejora la permeabilidad intestinal, que es el origen, pues, de casi todas las alergias y del asma. Aquí os dejo una receta. La receta: aceite, ajo, perejil, setas, comino negro. Pero fijaros, todo eso lo tenemos en DXN. Tenemos el comino negro, tenemos el aceite de coco, que es un aceite esencial y buenísimo, ¿eh? No quiero desprestigiar el aceite de oliva, pero el aceite de coco es mucho mejor que el aceite de oliva, ¿vale? El reishi seco, el mix vegano, y ahora lo último que tenemos es el sprudel, que hacemos un rehogadito y eso está bueno para chuparse los dedos. Voy a contar dos testimonios. El primero, hace aproximadamente 2 o 3 meses, a la conocida mía se le diagnostica un problema intestinal muy grave, tan grave que tiene que pasar por quirófano. Su pareja lo que hace es darle una megadosis de melena de león durante los 15 días, 10-15 días antes de entrar al quirófano. Cuando entra esta persona, entra al quirófano, a los 20 minutos, media hora, sale el cirujano y habla con su pareja diciéndole que han tenido que cerrar porque no encuentran nada. El propio cirujano, sorprendido porque las pruebas anteriores diagnosticaban que tenía que ser operada y rápida. Vamos, de hecho, el papeleo y demás, que es lo que se tardó más, pero lo hicieron en 10-15 días,
entró en quirófano. Y fijaros que tomando melena de león, cuando empiezan a buscar, estuvieron indagando y buscando bien en el intestino, porque es que no había ningún tipo de inflamación, ningún tipo de problema en el intestino. Y eso fue gracias a la melena de león. Y os cuento otro caso es el de mi madre. El de mi madre, bueno, ella tomaba la melena de león porque empezó con pequeño temblor en la mano y yo le dije: mamá, tómate la melena de león, estas pastillitas, que esto te van, yo le digo pastillitas porque ella, siempre, bueno, ya era matrona y tú sabes que siempre relaciona la cosa natural con las pastillas, aunque son temas naturales. Digo, tú te tomas esto y ya me contarás. Ah, hay que ver tus cosas. Digo, tú te lo tomas y ya me contarás. Al poco tiempo, no sé si pasaron menos de 20 días o 30 días. Dice: Cristóbal, que se me ha quitado el temblor de la mano. Digo, te lo dije, que se te iba a quitar, porque ayudó bastante con el tema. Luego entró en una residencia por voluntad propia y el 24 de diciembre, una fecha muy señalada, del 2019, le dio el primer ictus, del cual se recuperó rapidísimamente. Los médicos sorprendidos porque no había dejado secuela. Nada, estuvo 2 días o 3 en el hospital y volvió otra vez a la residencia porque es que no había secuelas de ningún tipo. Luego, en noviembre del 2020, la vacuna de la gripe, tuvo un problema intestinal y al igual, rápido a casa de nuevo porque la recuperación fue, vamos, rapidísima. Ya también en el 2020, el 6 de diciembre, por la mañana le da un ictus, me llaman, le había paralizado el lado izquierdo y el habla. Yo, lógicamente, pues me voy rápido al hospital y la sorpresa es que por la noche, cuando deciden desde urgencia trasladarla ya a una habitación para que la planta esté más controlada y demás, esa inmovilización del lado izquierdo había desaparecido. Movía la pierna y el brazo sin ningún problema y días después empezó a hablar también sin ningún tipo de problema. Y todo es por la cantidad de melena de león que ella tomaba todos los días. El 5 de enero le vuelve a dar otro ictus, ya de este año, y ya decidimos, pues, que bueno, que como ya sabíamos lo que iba a pasar, pues decidimos dejarla en la residencia. Y ya desgraciadamente, el día 20 del mismo mes, pues ya dormidita, tranquila, bueno, tuvo una parada y falleció. Bueno, plácidamente dormida sin darse cuenta, pero con 91 años, ¿vale? O sea, que no era una chiquilla. Quiero que recuerde siempre que como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y todos, todos estamos interconectados. El cerebro fabrica neuronas durante toda la vida en un proceso llamado neurogénesis adulta. Tanto en Andalucía como también en el resto de comunidades existen asociaciones micológicas. En Andalucía tenemos la nuestra. Esas asociaciones, pues, hacen jornadas micológicas donde enseñan qué tipo de hongos son los comestibles, incluso. Cuando se hacen esas jornadas, se hace una recogida de hongos en los bosques y suelen hacer hasta un salteado de hongos para que la gente lo deguste allí y la verdad que son geniales. Y ahora os voy a dejar una serie de enlaces que, bueno, como esto se queda grabado, pues lo vais a poder ver y poder copiar. Este concretamente es un PDF sobre la melena de león para aquellos que quieran ahondar más en la información sobre la melena de león. Esto es una documental, una película fantástica que no os deberíais perder. Y aquí os dejo, bueno, pues el canal de YouTube, más información sobre el tema. Y por supuesto, pues en cuanto a la información nuestra, pues tenemos vídeos de Miss Jane, del doctor Savera, del doctor Ochoa en el equipo Albazul hablando de la melena de león. Y como siempre digo, aquí tenéis una tienda y un canal que está a vuestra disposición, siempre. Los hongos tienen la capacidad increíble de hacer que las cosas cambien muy rápido.
Están ahí trabajando como siempre lo han hecho y nosotros podemos trabajar con ellos y ayudar que la naturaleza haga lo suyo, pues la evolución nunca, nunca se detiene. Son una red de moléculas, energías y ondas que se extienden y construyen comunidad, restauran el balance y dependen siempre de la cooperación. Espero que os haya gustado. Muchas gracias.